¿Hay voces donde escuchan la música? ¿La casa sigue? Eso no interrumpe, pero ¿Pero van. la casa sigue o de abajo? Eso ya abajo. Bueno, entonces, estas terapias son tan sencillas que es como si estuviéramos hablando, pero uno está en relajación. O sea, está con el nivel del sistema nervioso calmado. Entonces, según lo que hablamos, vamos solamente a ver qué pasa con el estancamiento, con la llamada racha, ¿cierto? Hay varios eventos que se entrenaron. Vamos a ver qué pasa también con los cálculos. Trabajo que tiene que ver con la racha también, con la promiscuidad, con ese moralismo versus caos, ¿cierto? Porque si se vuelve uno muy moralista, también es malo. Es que eso es lo que Sí, creo que son. entonces uno no puede tampoco. Uno tiene que tener una moralidad y ser equilibrado. Si hay miedos, creo que sí. Y ahí lo que salta. Entonces, el ejercicio es muy fácil. Entonces, vamos a trabajar con la imaginación inicialmente. Yo siempre improviso, yo no tengo nada planeado. Entonces vamos a imaginar que estamos en el gimnasio. Llegamos a hacer la rutina normal. Pero la rutina no va a ser despacio ni nada, sino va a ser como cuando uno está trabajando velozmente. Entonces, vamos a iniciar una rutina de ejercicios. Y pasas todo. Va por la mente, va. La rutina de piernas, la rutina de músculos de los brazos, la rutina de abdomen, todo. Como si fuera una película. Pero lo más rápido posible. O sea que en este momento estamos en el gimnasio. Se están haciendo todas las rutinas a la vez. De una manera muy rápida. En la manera en que estábamos haciendo los ejercicios muy rápido, escuchamos los ruidos. Estamos viendo, haciendo, escuchando, sintiendo cómo los músculos se tensan, los ruidos, la música, todo. Pero no estamos como en el aquí y en el ahora, cuando uno solo puede hacer un ejercicio. No, en este momento tenemos todas las capacidades de hacer pierna, abdomen a la vez, brazos, músculos de tríceps, de cuádriceps, de todos los íceps, sin racionalizarlo. Tenemos la capacidad porque la imaginación es súper ágil. Ahora rapidito salimos de ahí corriendo, estamos por la calle corriendo, súper veloz, estamos, es mejor dicho, gastando energías. Estamos cansándonos, pero ahí no se demuestra el cansancio. Llegamos a la casa y al último ya, aquí sentado, se acuesta uno y se siente totalmente relajado. Hicimos tanto ejercicio que el cuerpo está totalmente relajado. Muy relajado. Y el sistema nervioso empieza a disminuir actividad. Cuento de 10 a 1 y al llegar a 1, totalmente relajado, con una tranquilidad extraordinaria, sin ninguna preocupación, y pues se siente muy bien. 10, todo el cuerpo relajado, que se siente uno contento. 9, muy tranquilo, en blanco. 8, un sueño profundo, pero me escucha. 7, se siente uno muy bien. También que no
quieres salir de este estado tan chévere. 6, 5, el cuerpo muy pesado, se siente el cuerpo muy pesado. 4, tan relajado que es como un sueño cuando uno está muy cansado, pero se siente muy bien. 3, 2, 1. Se siente pura paz. Ningún ruido interrumpe. De ningún tipo de ruido. Muy pesado. Muy pesado. Pero el espíritu muy liviano. Y eso pues da cierta alegría porque estamos en una relajación profunda. Escuchemos el sonido del silencio. No el sonido del sonido, sino el sonido silencioso. El oído es agudo, pero escuchas el silencio. No escucha voces, no escucha nada. Solamente mi voz escucha, pero nada más. En la medida en que estemos concentrados en ese sonido, el cuerpo totalmente relajado, y vamos a empezar a recordar, a viajar en el tiempo. Y es tan sabroso esto que se está sintiendo, que no se quiere ni levantar, ni siquiera mover, porque es que este estado es de paz y de tranquilidad. Ya en este momento podemos ir a empezar el viaje. Voy a contar de 1 a 3. Y llega un recuerdo. Un recuerdo que haga dudar en los proyectos que uno lleva planeando. Allá va llegando en esos archivos del alma. 1, se van acercando todos esos recuerdos. 2, al llegar a 3, llega el recuerdo de esos proyectos que estamos realizando. ¿Y qué es lo que hace que se tranque? 3, lo que se presente. Si no tiene nada que ver con lo que yo digo, no importa. ¿Cuál es el recuerdo de ahorita? ¿Qué se está viendo desde ahí? ¿Qué se siente? Pasan muchas imágenes, como una ruleta, y la que llega la imagen que se detenga, 1, 2, 3, ¿hay algo que está apareciendo ahí? ¿Alguna imagen? ¿Algún sentimiento? ¿Sensación? No. Entonces, abrimos una puerta. Ahí vamos a abrir una puerta y vamos a ver toda la historia de Mauricio. Toda la historia. De ahorita a pequeño. Pasa rápido la historia.
y rápida la historia. Ahí está pasando la historia. Y se va a detener en un cuadro de la historia de algún miedo que no deje avanzar, que no deje ser tan próspero. Cuento tres y automáticamente pues llega ese miedo. Y llega el momento donde, de donde viene ese miedo, donde nació. Uno, dos, tres. ¿Cuál miedo hay ahí? Desde niño, que no se haya superado. Si no se ve, ¿qué se siente? ¿Qué se está viendo? Oscuro todo. Pero usted puede imaginar, ¿cierto? Imaginémonos un televisor. ¿Sí se ve el televisor? Ahora imaginémonos un carro. ¿Se ve ahí el carro? Imaginémonos el pasado de Mauricio. ¿Sí se puede imaginar? Cuando se jugaba, cuando la mamá regañaba, cuando el papá también molestaba. Entonces, recreen toda la historia de Mauricio, como viendo una película de frente. Ahí se está viendo la historia de Mauricio. Entonces revise ahí qué cosa impactó que le haya sentido un dolor muy tremendo. Por ejemplo, rabia. O siempre fue bien bonita la historia de Mauricio. Más durito. Sea, en la casa muy bien todo. Siendo niño ahí en la casa, ¿qué proyectos tenía? Ser piloto. Ahora. Como hoy no es piloto, ¿eso qué ha creado? Nada. O sea, eso no afectó nada en no ser lo que uno quería. Era simplemente algo que el niño decía, ¿cierto? Miremos al frente imaginando los números. Aparece el número 1. Y ese número va cambiando de colores. Y no es lineal, como el que conocemos. Es como si fuera un hecho de fuego. Mire bien ese 1 cómo cambia de colores. Y en la medida en que escuche mi voz y a la vez vea ese 1 con esos colores tan bonitos, cómo es que se forma.
Imagina cómo soplas tú y el uno se mueve, pero no pierde la forma. El cuerpo se va relajando mucho. Se va sintiendo esos colores, ese viento cuando uno sopla, mi voz y el número uno se ve muy claro. Ahora se deshace ese número uno. Viene el número dos. También uno cambia de colores, de rojo, amarillo, azul. Y es agradable ver ese dos cómo se transforma, cómo se ríe, cómo se siente el número dos, un número en paz, cada vez más relajado, pero me escucha y se desaparece ese dos. Cuando lleguemos a nueve, automáticamente el cuerpo cada vez más pesado. Número tres. Aparece, es también como si fuera de fuego, es azul, es rojo, es naranja, es amarillo. Siente el calor de ese número 3, es un 3 gordito, cada vez más relajado, más tranquilo, más profundo. Se va ese número 3, sopla duro y se desaparece y va apareciendo un 4. Y ese 4 da vueltas por la cabeza. Ahora usted es el número 4 y siente cómo da vueltas. Porque como se está moviendo ese 4, la cabeza está en el 4, el cuerpo suyo está en el 4. Y es como si estuviera en un remolino. Ahora se detiene, queda el número 4 al frente. También es muy gaseoso, pero se entiende muy bien, con colores bonitos. Cada vez más relajado, más pesado, más tranquilo. Se esfuma ese 4 y llega el número 5. Ahora llega el número 6. Quedan ahí el 5 y el 6. El 7. Muy profundo, el 8, todos con diferente color y se ven cómo cambian de colores y más uno se relaja, más tranquilo está. El 8 y ahora el 9, totalmente el cuerpo muy pesado, muy pesado. Ahora todos esos números se desaparecen. Y aparece un cero. En la medida en que ese cero va apareciendo y se forma, el cero pide que hagamos un ejercicio. Levanta la mano derecha, sigue viendo ese número cero. No, la mano izquierda. Levanta la mano izquierda con el puño cerrado. Pero levanta la mano izquierda, la física. No imaginándonos, sino levante la mano izquierda. ¿Sí puede levantar la mano izquierda? ¿O no? ¿O está muy pesada? ¿Cómo siente la mano izquierda? Dormida. Entonces cuento tres y podemos levantar solo la mano izquierda. Uno, dos, tres. Ya no está dormida, circula sangre y la puede levantar. Levántela más alta. Apriete ese puño. Más apretado. Ahí está el número 0. Se ve cómo cambia de color. En la medida que va cambiando de color, esa mano se queda totalmente inmóvil y no se puede bajar. Totalmente inmóvil.
El cero es amarillo. Del amarillo pasa al naranja. Y cada vez el brazo queda más rígido, queda sostenido ahí. Pasa a un color rojo ese cero, a un color violeta, un color dorado. Y ahora ese cero se impregna, se va a impregnar en la mano. El cero toca la mano y todo el brazo se convierte en cero. Y no hay control, no hay un control sobre esa mano. No se puede bajar. Cuento tres, no se puede bajar. Uno, dos, tres, no se puede bajar. Está sostenida ahí. Y ahora, como es el cero, el brazo es el número cero, y el cero está desconectado del cuerpo, el brazo está desconectado del cuerpo. Y no se puede bajar. Intente bajarla, pero no se puede. Es muy difícil, está rígida. No se puede bajar. Ahora, la otra mano, la mano derecha, al contar tres, intenta bajarla, pero no se puede. Uno, dos, tres. Inténtela, pero no se puede porque la mano izquierda tira hacia arriba. La mano izquierda no se deja bajar. Intente a ver qué pasa. ¿Cuál cree la razón que esa mano se dejó doblegar? Entonces, se vuelve a subir esa mano. Queda totalmente dormida. Sienta el corazón como palpita. El brazo se siente como se queda ahí rígido. Y el otro brazo queda pegado a la silla. Cuento tres y ese brazo queda muy pegado. Y el otro queda muy levantado. Y no se puede bajar. Mientras tanto, concéntrese en la respiración. Inhalemos. 1, 2, 3. Detenemos el aire y lo suelta muy lentamente. Volvemos a inhalar. Se retiene. Cuento 1. Exhalas. 1. Exhala. Exhala lentamente. El brazo queda muy rígido ahí, no se puede bajar. Y el otro brazo que está sobre la poltrona se queda pegado. Volvemos a respirar. Cuento 5. Retienes ahí el aire. 1, 2, 3, 4, 5. Exhalamos. De nuevo, inhalamos fuertemente. Detenemos 1, 2, 3, 4, 5, exhalamos y todo el cuerpo está muy relajado, muy dormido. Concéntrese en el corazón y en la respiración. Ese brazo ni se siente el que está levantado. Y el otro brazo totalmente pegado. Ahora, ¿cuántos números existen? Números como tal. No combinaciones, sino ¿cuántos números existen? ¿Cuántos? No, esos son combinados. ¿Cuántos dígitos existen? ¿Cuáles son? Al llegar al último número, muy profundo, muy profundo.
más pegado, Vale, muy pesado. Existen 10 dígitos. Al frente están todos los dígitos. Y hay un número que no existe. ¿Cuál quiere que borremos? Borremos el 2 y deja de existir. ¿Cuáles son los dígitos que existen? Y 0. No existe el 2. Coloque al frente los que existen. Cuando llegue al número, al último número, esa mano cae con fuerza y está más relajada. ¿Cuáles son los que existen? Eso. Muy relajado. Muy relajado. Del 11 al 20, ¿qué números con los que existen hay? ¿Combinados? ¿Cuáles? Sí, ¿sí existen esos números? Entonces, con los números que conocemos, combinándolos del 11 al 20, dígame los números. Sí, pero se supone que hay un 2 que no existe. O sea, ese llamado 2 no lo conocemos. Entonces, seguimos intentando más relajado.